Es que lo que, bienvenido nuevamente a tu programa favorito, Zozobrita Music Radio. Señores, en esta ocasión yo vengo a hablarte de Rochy RD y Bulin 47, los cuales por fin han colaborado. Y también vengo a hablarte de Acer Rulay, el cual pues lamentablemente perdió su cuenta de Instagram. Señores, le voy a explicar para que ustedes me entiendan. Vamos a dejar corriendo esto. Miren, señores. Ahí vemos que por fin, señores, una de las colaboraciones más esperadas, porque hay que estar claro, el pueblo esperaba esta colaboración de Bulin 47 y Rochy RD. Dos de los artistas más pegados actualmente, también más internacionales, no lo habían visto colaborar, sí lo habían visto que ellos pues se llevaban súper bien, pero el tiempo de Dios es perfecto. Y vemos, señores, que ese video que ustedes están viendo ahí, le tengo el audio bajado porque tiene un music de fondo. Es el remix de un tema que tiró Bulin hace 13 meses, que se titula La Diligencia, que es un tema que corrió muy duro en la calle. Ya tiene casi 4 meses que salió ese tema. Tiene ya 4 millones de views. Y yo sé que Rochy montado en este tema va a ser otra fragancia, así que los fanáticos de Bulin 47 y de Rochy que estaban parando esta colaboración, pues ya la tienen, señores, y esto saldrá en los próximos días, o sea, eso va a salir ahí, porque es un proyecto que veo que está saliendo de la mano de Vulcano Music, que es la distribuidora digital de Bulin 47 y también de Rochy RD. Es bueno de que sigan haciendo este tipo de junte de los artistas que más están sobresaliendo ahora mismo a nivel internacional, porque hay que estar claro que aparte del Alfa, dos de los tigres que nos representan más a nivel internacional son Bulin 47 y Rochy RD. Bulin 47 con el tema El Juidero, ustedes saben que se fue lejos, y Rochy RD con el tema de Que Ella No Es Tuya. Entonces, cuando artistas de esta talla que tienen ese background se unifican y unen fuerza, pues eso le da más vigor y más fuerza a la internacionalización. Así que pendientes, señores, al canal de Bulin 47, que me imagino por ahí que va a salir, porque el tema de él, para que disfruten de este súper éxito de La Diligencia Remix. Y vamos ahora, señores, brevemente con el caso de Acer Rulay. A buscarlo acá, vamos a ver, que se me perdió. Ustedes saben, señores, que este muchacho, pues su cuenta de Instagram, gracias a Dios, le comenzó a subir de repente. Mírenlo acá, Acer Rulay, el intérprete del éxito del momento, que ha causado pues tanta controversia. Si es trucho, es trucho. Cuando el Alfa publicó que salió un remix con este muchacho, automáticamente, como fue el que le dio primer mención, nada más, no le dio mención a Verbo Flow, pues los seguidores comenzaron a disparársele a Acer Rulay, comenzaron a disparársele. Hasta tal punto, señores, de que ya el carajito estaba en menos de 48 horas en casi 100K. Para que tengan una idea, en casi 100K estaba. Pero lamentablemente, señores, vivimos en una época donde hay personas desaprensivas que no miden a la hora de hacer un daño, porque cuando hackean y se roban una página, porque eso es robo, están haciendo daño al sacrificio de tiempo de esa persona. Lamentablemente, Acer Rulay fue víctima de hackeo. Por lo que supe, él está promocionando ahora otra página titulada Alex Rulay Oficial. Referente a ese caso, vemos que Verbo Flow se expresó y le dejó caer su cosita a Acer Rulay, y también él revela que le estaban intentando pues hackearla. Vemos que Verbo Flow publicó esto en su cuenta de Instagram, que dice lo siguiente: Dios no se queda con lo de nadie. Te tumban la cuenta por hacerlo mal, y quiere que me tumben la mía, pero tranquilo, papi. O sea, aquí vemos que él dice que Dios no se queda con lo de nadie, que le tumban la cuenta a Acer Rulay por hacer la cosa mal, y él dice, y ahora quiere que me tumben la mía, pero tranquilo, papi. O sea, parece que también Acer Rulay, según lo que expresó Verbo Flow ahí, quiere que le tumben la del, cosa que no creo que sea así. Hay que ver qué está pasando con ese muchacho. Ustedes deberían pues de juntarse y tratar pues de solucionar ese malentendido que está pasando entre ustedes, al menos que sea un show mediático, que si es un show mediático, pues excelente.
y excelente, pero ya debieran como de ponerle el stop. Y si es algo real, pues deberán de unificarse porque ustedes tienen un éxito en la mano, que tienen el mundo, pues los ojos puestos en ustedes y no se ve bien, no se ve bien que estos chamaquitos que vienen subiendo así con ese piquete, pues tengan ese problema y esa división. Ese es mi humilde consejo. Creo que Hazel y VerboFlow deberán de sentarse, pues, y buscar una solución a esta trifulca. Ojalá la cuenta de VerboFlow, pues, no pase lo que lamentablemente pasó con la cuenta de Hazel Rulay. Hay que tener cuidado porque en estos días han hackeado pila de páginas. Veo que también al colega Foque como que lo tienen en zozobra tomando de la cuenta. Hay personas que dicen, no, que eso es para el venderla. No creo que sea que él venda tanto, o sea, tanta molestando tantas veces en una semana. O sea, ¿qué quiero decir yo con eso? Que hay que cuidarse y los que están haciendo eso, tengan un poco de compasión, tengan un poco de conciencia, porque ustedes no saben lo que cuesta subir una página. Hay más que la mía y yo comencé de cero, gracias a Dios. Tenemos casi 50K, pero es duro subir. Es duro, traten de no estar haciendo ese daño porque de verdad eso marca. Por ejemplo, ya este muchacho hace Rulay comenzó a subir sus seguidores de nuevo, pero como quiere es una pérdida. Fue que comenzó a subir los seguidores de nuevo en otra página, pero como quiere es una pérdida. Y viceversa, todo porque perdió la del par de veces, el promo. O sea, creo que lo que están haciendo eso deben de pensar un poco en el daño que hacen y buscar la forma. Buscar la forma de no hacer ese daño. Esa es mi humilde opinión referente al tema, pero yo quiero que tú que estás viendo este video seas el jurado y me digas aquí en la caja de los comentarios lo siguiente. Primero, ¿qué tú opinas sobre el junte entre Bulín 47 y Rochi RD? Segundo, ¿qué tú opinas con esto que está pasando, que están hackeando muchas cuentas? Vemos que le hackearon lamentablemente la de Hazel Rulay y están tratando de hackear la de VerboFlow. ¿Crees tú que estos muchachos debieran de juntarse y hablar y resolver su problema? ¿Cuál es tu opinión referente al caso? Me lo dejas saber aquí mismo, en la caja de los comentarios. Y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones también. Quiero decirle a mi gente que está bacana, miren lo que hay, señores, miren, pan. Creamos la playlist en Spotify de Zozobrita Music Real. Miren, es nuevecita, vemos que los seguidores terceros. Yo les voy a dejar el link ahí en la descripción para que ustedes vayan los que escuchen música. Ahí solamente van a escuchar, pues solamente lo más pegado del bajo mundo, lo que suena realmente en el bajo mundo en esas playlists. Todos los días se estará actualizando, metiéndole canciones, todas las canciones nuevas que vayan saliendo. Y cada mes vamos a tirar diferentes playlists y también, pues vamos a dar la oportunidad a los nuevos talentos y lo vamos a meter en la playlist, ya que le vamos a hacer un trabajo de promoción, pues, pero a esto. Así que si tú eres de los que escuchan música en Spotify, pues te recomiendo que nos sigas y esta playlist la ponga en una de tus favoritas, porque créeme, aquí no tenemos clavo, cero maco, solamente los reales que suenan en el bajo mundo. Así que dale para allá, apóyanos en este nuevo proyecto de la playlist. Es gratis apoyarnos y nosotros te lo pagamos con el mejor contenido. Y sobre todo que nunca, pero que nunca en la vida se me olvide, que Dios te bendiga en grande. Y a ti que me sigues, yo te invito a que luego de ver este video vayas al canal de 09 El Menor de Herrera y me apoyes a mí con este proyecto. Ahí en la descripción te dejo el link de su canal. Solamente tienes que darle clic, dale para allá y disfruta de este éxito titulado 420 con lo mío. Apoya lo bueno, apoya 09 El Menor de Herrera.